¿Qué tal, amigos? Ya estamos en línea de banda y hoy tenemos a los de moda, Willy y Cheche. Nacho, ¿cómo estás? Mi querido Pelón, Cheche y Willy, los chicos de moda en el fútbol amateur, porque ¿sabe qué? Estos lo han ganado todo en las canchas no profesionales, todo. Fíjate que con Nacho estábamos recordando nuestra época de jugadores amateur. ¿Te acuerdas tú cuándo fue la última vez que jugaste fútbol profesional? ¡Qué viejo somos! Sí. ¡Ay, caray! ¿Aquí en Jalapa? Sí, aquí en Jalapa yo creo que con vos, cerré con vos tercera división alrededor de hace 8 años aproximadamente. Oye, ¿y amateur todavía le sigues metiendo o ya? Sí, de vez en cuando en las noches juego ahí en las canchitas de fútbol 7 que hay por aquí, y de vez en cuando fin de semana por ahí todavía. Nos costó un poco de trabajo tenerlo aquí, pero finalmente está con nosotros. Sí, la W cobra más caro. Pero él fue el segundo. Hay niveles, güey. Sí, hay niveles, ¿no? Sí, aquí Nachito hizo un buen esfuerzo por traerme. ¿No? A ver, espérate, otra vez hazle un close-up que le toque el pectoral izquierdo. Muchas gracias. Dedicamos un mensaje a Tony. No sé si decir hijo de la chingada, pero perdón, se lo merece. Es que sufra por canalla. Pasa una cosa, nosotros ¿alguna canción de Paquita del Barrio? Llegamos, a lo mejor no es de tus gustos musicales, pero igual una letra de esas la acomoda. Hijo de tu pinche. Nosotros llegamos un minuto tarde, bueno, un minuto, y éramos 6, 5, para poder jugar un partido contra Monterrey ahorita, y ellos no quisieron esperarnos un minuto. Pero les vamos a poner una chinga en el torneo. Oye, no lo vas a decir tú, lo voy a decir yo, obviamente. Pero eres en el top de los, tal vez, los 5 centrales más duros y más férreos que ha tenido el fútbol jalapeño. ¿Tú? Solo los más malos pueden entrar. ¿Cuáles son los otros 4? Gracias. No, pues yo pondría también a Víctor Blanco, por ejemplo. No. Venga por él. Déjame terminar con la lista. Por eso. Te dejo los otros 3 nombres a ti. Para lo que se presente. Oye, les voy a preguntar algo ya, neta, es serio. ¿Qué siente trabajar después de quién sabe cuánto tiempo? No, bueno. Antes de trabajábamos, cabrón, porque, bueno, teníamos que rendir en las canchas y si no, no pagaban, cabrón. Oye, ¿dónde andas ahorita, Rata? Bueno, jugamos en Coatepec, vamos a ranchar allá por Actopan y donde se pueda, cabrón. Oye, ¿trabajando? Ahí andamos trabajando. Te tocó la parte del amateur en todo lo que da. Un talachero también era talachero, ¿verdad, amigo Nemo? Poquito, ¿te acuerdas que trabajamos juntos ahí en...? Para empezar, el nombre de uno de los equipos más polémicos del fútbol mexicano. Lo quieres o lo odias, dice por ahí los seguidores, ¿no? Sí, primero empezó de cuando era el América Jalapa. Yo tenía 15 años. Tocó nada más entrenar y de ahí. 15 años, de Dios. ¿Qué haces tú a los 15 años? No, no me acuerdo, tenía cabello, ¿no? Que relevante en mi vida. Tocos son las mejores personas del planeta. ¿Pasa lo mismo en el ambiente del fútbol? Yo creo que sí. En todos lados dicen que como se juega, se vive. Y entonces hay que meterle corazón y locura a todas las cosas. Entonces yo creo que es lo mejor. Oye, o sea, ¿y por qué loco? Platícale a la gente por qué loco. Sí. Pero yo sí soy su amigo, ¿eh? Yo soy su amigo. Jorge de Méndigue lo dijo por él. Yo sí soy su amigo. ¡Mentiras! ¡Tú me enamoraste a base de mentiras! Tráigalo. Una vez más, aquí rimando para toda la flota que me está escuchando y viendo. Ha llegado el Gilla Boy de la Lagunilla ya para línea de banda. Me pueden escuchar, me pueden entrevistar. El Peinas, el Nacho junto a mí. Nunca me voy a detener, siempre voy a seguir para adelante. Jugando con siempre, como un principiante. Me quité el invicto, Me quitó el invicto, ¿eh? Que tenía como año y medio que no recibía un caño. Su expresión era como... No, claro, enojado. O sea, realmente se molestó, ¿sabes por qué? Por el caño. Y después en la otra jugada fue a bajar uno de mis compañeros. ¡Ah! Calor a esto. Vamos a darle calor. Saludos a los enemigos mortales de Iván Báez. Él no lo ha mencionado, pero creo conocer quiénes son. Omar Gómez, está sentenciado, ¿eh? Está sentenciado. Cabrito también. Fíjese. Uy, yo vengo de una familia futbolística de mucho renombre aquí en Jalapa, el apellido Ronzón, que no es un apellido que se caracterice por ser muy limpios en el terreno de juego. No lo dijimos nosotros. Sí, hay que ser sinceros. Y buenas tardes a todos y la verdad... Ando un poco desconcertado porque sí me han tirado con todo en esto. No, para empezar, este individuo que está aquí junto. Sí. A ver, mi querido Jorge de Méndigue, ¿qué tienes que decir al respecto? Muertos. En el fútbol, porque ¿cómo nos dicen muertos? ¿Qué
los que nos dicen. Ah, no, déjame, déjame. No, por oye, eso. Qué bonito formato de entrevista este. Entonces yo se trata. Ahorita ahí te voy a decir, primero te tenemos que reventar. Gracias, Nacho. Pues aquí la verdad que contento de estas pinches entrevistas que hacen ustedes, ¿no? De cotorreo totalmente, me quieren agarrarlo ahí de güey, ¿no? Pero yo creo que está bueno. Sí, pero el fútbol es lo que te deja, ¿no? Yo creo que dejas muchas cosas, como dices tú, amistades, familia, por ir a jugar un ratito, desestresarte un rato del... ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? O sea, ¿por qué te dicen? Bueno, ¿por qué prefieres? En mi caso, porque me gusta. En el tuyo, porque te deja bistec, papi. No, a ver. Oye, baby, ¿qué le dices a ese que fue tu hijo tanto tiempo? Enfócalo, por favor. Luis Olvera, le decían el pañales. ¿Por qué le decían el pañales? ¿Te acuerdas más o menos por qué le decían el pañales? Desconozco. Pero... Bueno, pues ya, como tú lo dices, maestro de telesecundaria, ya con eso dices todo, ya. El maestro de telesecundaria, pues va, da todas las... asignaturas. Gracias, nos vemos chicos, cuídense y ya luego nos va a enseñar a correr la cancha aquí en la cancha Cristal. Órale, próximamente técnicas de arbitraje con el profe. Sale. Profe. No, al contrario, muchas fractura gracias. Expuesta, si no, no vale.